El convertirse en el primer costarricense en cruzar la meta en la última edición de la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó le permitió al atleta bonaerense Juan Ramón Fallas competir este fin de semana en Suiza. Se trató de la mítica carrera Sierra Encinal que se realizó el fin de semana anterior y llegó ahí por la Asociación de Deportes de Montaña. El corredor con el número 60 llegó a la meta y duró un tiempo de 3 horas con 0 minutos y 2 segundos. Cette catégorie homme. Juan Ramón Fallas habló de su experiencia. Bueno, para decirle a toda la gente de Costa Rica, fue una experiencia muy bonita para mí, estar a la par de los mejores atletas del mundo, una enseñanza demasiadamente bonita, saber lo que es por donde trepan los altos élites de Europa, un terreno bastante difícil. Y me dejó una experiencia que hay que comenzar a mejorar lo que es una montaña, senderos, demasiadamente duros. El atleta espera hacer más carreras de montaña para entrenar mucho para seguir participando en este tipo de competencias internacionales. Y ponerle un poquito más a lo que es el deporte de atletismo. A veces nosotros lo preparamos tal vez no toda la semana y en eso estamos fallando también. Hay que buscar eso, ojalá una preparación bastante constante, día a día y bastante fuerte. Entre más días hay que meterle más nivel para poder mejorar los tiempos. Y igual hacer varias carreras de montaña ya, carreras ojalá que sean federadas para poder probar y ir clasificándose para poder venir a un mundial o a un campeonato en Europa. Pero ojalá que allá sean carreras en verdad de pura montaña, porque hay carreras lo que es de calle lastre, que a veces la cuentan como montaña, pero en realidad aquí en Europa esa clase de carreras no va a encontrar uno, entonces ahí está un poco engañado y entonces hay que buscar lo que es la montaña en realidad si quiere venir uno a correr, y hay que prepararse a un 100% en Costa Rica, donde pueda ir uno, lograr ir a prepararse. Si así es, seguiremos adelante para el próximo año poder venir a participar otra carrera más y dar lo mejor de uno. Pero a todos los compañeros en Costa Rica le digo que ojalá preparemos juntos algunos eventos, entrenamientos para poder subir nivel, porque ahí es donde uno logra un buen nivel para poder correr a nivel de Europa. Muchas gracias a toda la gente. La carrera de montaña Sierra Encinal se disputa cada año en el espectacular en plenos Alpes suizos. Se trata de un recorrido de 31 kilómetros y el ganador en este 2021 fue el español Kilian Cornet con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 44 segundos.